Lehenengo aldia da Euskal Autonomia Erkidegoan Auschwitzeko Birkenau museoko erakusketa bat ikusgai egongo dela. Inaugurazio ofiziala Jose Mari Gorroño Etxebarrieta Gernika-Lumoko alkateak burutu du eta berarekin egon dira Martzena Aldamizik Poloniako enbaxadorea Espainian eta Auschwitz Birkenau museoko ordezkari eta erakusketaren arduraduna. Urriaren 3tik aurrera izango da erakusketa zabalik, gogoratu pasaden astean esan genizuen modura Astrako bunkerrean, eta sarrerak aurretik hartu behar dira edo erreserbatu behar dira irubebikoitza.auschwitz.online atarian. Lehendabizi, Gernika-Lumoko alkatearen eta Poloniar enbaxadorearen hitzak entzungo ditugu, ostean erakusketako irudiak ikusiko ditugu. Poloniako enbaxadorea, Martzena Adantzik, Andrea. Auschwitzeko museoko zuzendari jauna, esposaketaren komisario jauna. Bueno, bienvenidos, señora embajadora, señor director del museo, bienvenidos a todos. Recibimos y acogemos esta exposición con agradecimiento por compartir esta memoria de las víctimas del Holocausto nazi. La recibimos con emoción y profundo respeto a los millones de personas que murieron en campos de concentración, sometidas a la mayor crueldad jamás imaginada. Millones de voces fueron calladas, pero la voz de ese pasado atroz sigue en la memoria del mundo, una voz que grita el horror de una guerra que no se puede olvidar ni repetir. Los ojos del mundo deben estar muy abiertos a cualquier intención de revivir una política xenófoba, racista, discriminatoria y segregacionista. No podemos dejar avanzar, ni mucho menos fomentar, ni escuchar discursos de odio cargados de intenciones malignas que atentan contra la dignidad del individuo. Rechazamos los discursos exacerbados de los gobiernos totalitarios que denigran contra los individuos. Rechazamos la incitación a la violencia y a la intolerancia. Rechazamos cualquier manifestación abierta a indicios de renacer esos crímenes de lesa humanidad. Baungieto Reac. Y bueno, como Guernica fue bombardeada hace más de 82 años, tengo aquí un pequeño regalo que para nosotros los vascos y los guerniqueses significa mucho. Es la hoja del roble, símbolo de las libertades vascas, y que representa una de las democracias más antiguas de Europa, y el Guernica de Picasso, que con ese cuadro y el pueblo de Guernica es un ícono en favor de la paz, en la defensa de los derechos humanos y en contra de la guerra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hace un mes escaso leí en varios periódicos extranjeros que Polonia celebra el 80 aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, es una cosa que me saca de quicio. ¿Qué hay que celebrar? Conmemorar, sí. Porque fue el momento cuando empieza la época más infame en la historia de la humanidad, y sobre todo en la historia de Europa. Una época que yo llamo de la cotidianeidad del mal. El mal se convierte en una cosa tan corriente, tan cotidiana, incluso en sus aspectos más extremos, que la gente que consiguió sobrevivir y consiguió vivir al lado de ese mal,
o dentro de ese mal, tuvo que hacerse a ese mal de alguna manera. Parece absurdo, pero parece inconcebible, parece irrealizable, pero sí lo fue. Voy a citarles el ejemplo mío propio, porque por supuesto cuando hablamos de ideas grandilocuentes, bueno, siempre se dice que lo inventó, eso lo que voy a decir, lo inventó un sabio cuyo nombre ya no recuerdo, que la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de millones es una estadística. Y es verdad, porque si muere alguien a quien hemos conocido, a quien hemos visto sonreír, lo vivimos mucho, nos afecta. Pero si leemos tomándonos un café o tomándonos o cenando, vemos el telediario donde se nos presentan los cálculos de unos accidentes terribles o de unas masacres terribles, bueno, 150.000 personas, mira, vaya, muchas. O sea, es nuestra reacción, ya nos estamos volviendo indiferentes. Por eso quisiera acercar el tema a algo más cercano, a mi propio ejemplo. Yo vivo en Varsovia, en un bloque de viviendas normal, común y corriente, construido en la época comunista, con vecindario para todos los gustos. Pero en ese bloque de viviendas hay una placa conmemorativa que dice: en este sitio, durante la guerra, durante 2 años, un jardinero polaco ocultó en un zulo a 40 judíos del gueto de Varsovia, capitaneados por el historiador del gueto de Varsovia más importante, Emanuel Ringelblum. Fueron delatados y todos. Los judíos que estaban ahí, el jardinero, su familia y sus amigos fueron asesinados en el acto. Por supuesto, intenté investigar un poco el asunto. Resulta que ese jardinero, bueno, era el zulo más grande de la zona aria de Varsovia, digamos, y ese jardinero, hombre de un gran corazón, lo que hacía era simplemente ayudar a sobrevivir. Bueno, porque hubo también delatores que delataban por codicia, y eso no tiene perdón de Dios. Pero hubo también personas que delataban por miedo, no solo a su vida, sino a la de sus familiares. Porque Polonia fue el único país de Europa, de la Europa ocupada por los nazis, donde por ofrecer ayuda a un judío, y ofrecer ayuda a un judío significaba ofrecerle un vaso de agua o una rebanada de pan, ibas al paredón directamente. Pero no solo tú. Por ocultar a un judío, te mataban a ti, a tu familia, a tus vecinos. Entonces, el riesgo era tremendo. Por supuesto, está muy bien estar en el lado bueno de las cosas. Pero yo no sé cómo me hubiera, igual que el director, no sé cómo me hubiera comportado en una situación así. Si entra en juego la vida de, no solo la tuya, porque la tuya, tú eres dueño o dueña de tu propia vida. Pero si se trata de los tuyos, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos y de tus vecinos, cuidado. Ya el riesgo se supone que es infinito. Y ese señor simplemente por ayudar a los judíos que tenía en ese zulo, y para alejar sospechas, por comprar cantidades enormes de comida, puso una tienda de alimentos, un tenderete de esos sencillos, simplemente para que nadie sospechara. A 200 metros de mi casa hay otra placa conmemorativa en otro edificio. Aquí, durante muchos años, trabajó Irena Sendler, justa entre los pueblos, que salvó la vida de 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia. A otros 200 metros de mi casa, es una casa normal, vuelvo a repetir, esa era la realidad de aquella Varsovia. A otros 200 metros de mi casa hay otra placa conmemorativa, donde pone: en este sitio, en septiembre del año 42, los nazis asesinaron a más de 100 personas en una redada callejera.
simplemente porque pasaban por ahí. Esa era la realidad de aquella Polonia. Y si a esa realidad añades el horror de los campos de concentración y exterminio, por supuesto, el mal era de verdad algo cotidiano. Recuerdo, bueno, yo nací tan solo 11 años después de la Segunda Guerra Mundial, de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y de niña recuerdo los debates que se desarrollaban en Polonia, iniciados algunos de ellos por los propios supervivientes. ¿Qué hacer con los campos de exterminio? ¿Dejarlos ahí o hacerlos desaparecer por completo? Muchos de los supervivientes no querían que los campos permanecieran ahí. Querían que se borrara toda clase de huellas de aquel mal tan tremendo, casi inimaginable. Y sin embargo, prevaleció la opinión de acuerdo con la cual tenemos que seguir con esa memoria, preservar la memoria, precisamente para que esos hechos no volvieran a ocurrir nunca más, para que nunca volvamos a ser como aquellas víctimas y aquellos verdugos. Eso no puede repetirse. Por eso estoy tan agradecida tanto a mis amigos del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau como a las autoridades personificadas aquí en el alcalde, y a la asociación liderada por don Enrique Villamor, precisamente porque ese tipo de exposiciones que acercan aquella realidad tan desconocida, aquella realidad tan abstracta para muchos, sobre todo en los tiempos de Internet, donde en un juego, si matas a una persona y pulsas un botón, resucita. Aquellos no tuvieron tiempo de resucitar nunca. No era tan obvio como lo es ahora en los juegos. Por eso a los jóvenes hay que enseñarles que los juegos y la guerra, aquella guerra, son dos cosas muy diferentes. Y que la memoria de aquellas personas hay que cultivarla, hay que respetarla y hay que enseñarla a los demás.